nosotros habernos enrumbado en 12 movimientos huelgarios, planteando un pliego reivindicativo, no hemos visto ni un 3% de ejecutoria de los componentes que le sirvieron de base a ese llamado, a esos llamados. Porque las autoridades asumen un tipo de discurso previo a una huelga, en medio de la huelga, pero después que pasan las huelgas cambian totalmente los discursos, incluyendo negar los compromisos con los que se comprometieron. En esa dirección, los movimientos campesinos y barriales, y dado el hecho de que aquí se anunció también un programa de asfaltado y lo que han venido es a sobreasfaltar la parte céntrica y no han ido de manera simultánea a tomar en cuenta barrios que cuando llueve hay que entrar a caballo. En esa dirección, un conjunto de entidades hemos acordado lo siguiente. Y dice así: Coordinación Popular Barrial y Campesina de San Francisco de Macorís. Llamado a paro barrial y campesino los días 14 y 15 de octubre en San Francisco de Macorís. Contra el alto costo de la comida, los medicamentos, los materiales de construcción y la tarifa energética. Por el asfaltado de decenas de barrios en la zona norte, zona sur, Vista al Valle, Los Espinos, La Madeja y Villaverde. Por el cumplimiento de un asentamiento agrario en San Francisco de Macorís. Por atención a las áreas del deporte y la cultura en este municipio. Contra la complicidad y permisibilidad con los puntos de sustancias peligrosas que dañan a la juventud, creando y motivando la delincuencia. Contra el fracaso de la lucha en contra de la corrupción, porque la lucha contra la corrupción ha fracasado. No al proyecto de reforma fiscal que se pretende implementar en contra de los pobres de este país. Por una solución definitiva a las familias afectadas por la empresa MUNET, quienes fueron afectadas por miles de millones de pesos en esta región. Asfaltado del camino vecinal del canal Las Guaranas, La Enea en La Guásuma y La Gina. En contra de los ruidos escandalosos de bocinas, radios y motoristas a deshoras de la noche, creando intranquilidad a las familias trabajadoras. En contra de los apagones y la escasez de agua potable que sigue latente en los barrios populares. En contra de las injusticias sociales en todas sus manifestaciones. Porque todos los componentes de disgusto que hay en este pueblo no están todos plasmados en este documento. De manera que reiteramos, llamado a paro barrial y campesino los días 14 y 15 del mes de octubre en todo San Francisco de Macorís.